Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Final Fantasy VIII. Estamos empezando el disco 2 de juego. Aquí estamos con Laguna, otra vez con Laguna. Y la vas a traer Laguna, una magia cura más. Muy bien, vale, perfecto. Bueno, acordaros, en el capítulo anterior tuvimos esa lucha contra Seifer y la bruja Edea. Y bueno, parece que en el último instante del combate, pues Edea lanzó algún tipo de magia, una especie como de estalactita de hielo, lanzó mágica a Squall y lo tiró fuera de la carroza en la que iba montado, y hasta ahí supimos. Y ahora empezamos este disco 2 con, bueno, pues con Laguna aquí. Vamos a ver esa niña quién es. Ha dicho tío Laguna, no sé, quizás sea su sobrina o... O sea, alguien que le llama tío Laguna, no sé. Vamos a echar un vistazo por aquí. A ver, estamos en... Pues una casa en un pueblo o algo así parece. Vamos a ver, la niña. Eleone, te estaba esperando. Buena chica. Mamá y papá de Eleone, hoy vuestra hija se portará muy bien. Ah, amigo Lucas. Vale, o sea que es una niña que debió perder a sus padres, ¿no? Bueno, antes de hacer nada, voy a hacer un momentito al menú. Vamos a ver si alguna tiene algún enlace. Sí, vale, lo tiene. Más cositas. Pueblo Windhill. Bueno, pues ya sabemos dónde estamos, en Windhill. Ha dicho que era la casa de al lado, será esta de aquí, imagino. Ahora, allá voy. Gracias a niña, ¿eh? ¿Cómo corre? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nada de salir de casa sin permiso. Ajá. Se ha enfadado. Es que no cumple lo que prometes, Jobar. Laguna, ¿cuántas veces tengo que decirte que no le enseñes palabrotas a Leone? Se ha enfadado. Jobar. Vale. Anda, mira, si es Kiros. Laguna, ¿cuánto tiempo? Kiros. Es un amigo mío, L. Viste raro, pero no es mal tipo. Vale. Vamos a hablar con Kiros, a ver. Se te ve bien. ¿Y a ti? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde nuestra heroica retirada de Centra? Vale, o sea que digamos que... Se separaron durante un tiempo y bueno, pues parece que están como retirados o han decidido pues dejarse de aventuras y tal durante un tiempo. Desde nuestra bochornosa huida de Centra, quiero decir. Tal como yo pensaba. Ya hace casi un año. Ah, mira, ha pasado un año ya. Casi todo ese tiempo, ¿no?, lo he pasado en cama. No me había quedado ni un solo hueso sano. Pero he sido buena enfermera, ¿no? Gracias, en nombre de mi colega. Yo me recuperé en apenas un mes y después empecé a buscarte. ¿Por qué? Había dejado el ejército y no tenía nada que hacer. La vida muy aburrida sin tenerte a ti para que me diviertas. Oye, ni que fuera tu bufón, me considero un tipo serio, ¿sabes? Te comprendo, Kiros. Bueno, ¿hay algo que quieras saber? Vamos a preguntar por War, hombre, el otro del grupito. Él también ha dejado el ejército. Ha tenido la suerte de conseguir trabajo y no le va mal. ¿De qué trabaja? Se encarga del servicio de limpieza de la prisión de la zona B. Jobar. No me lo imagino haciendo eso, pero si dices que está bien... No le ha vuelto la voz. Ah, sí, es verdad. Acordaros que la última vez se le fue la voz a War. Pero basta con mirarle la cara para saber lo que quiere decir. Bueno, ¿hay algo que quieras saber? Julia. ¿Has sabido de Julia? Julia era la pianista que estaba en el hotel de Delin. Por la que, bueno... La que tiene muy encandilado a Laguna.
Julia, la cantante, la misma. Laguna estaba loco por ella e iba a verla al bar todas las noches que estaba de permiso. Cállate, no tienes por qué dar tantos detalles. ¿Julia cantaba en un bar? No, en aquellos tiempos tocaba el piano. Ah, verdad, no era cantante, era pianista. Entonces su primera canción fue Eyes on Me. ¿Cómo es esa canción? ¿No la conoces? Sí, no me la has hecho escuchar. Nunca imaginé que te gustara la música. Esa canción te transmite el sentimiento de los enamorados. A mí me gusta mucho. Parece que se ha casado. ¡Hostia! Sí, con un oficial del ejército. Capitán Calway se llamaba. Calway era el capitán de Delin, ¿no? El padre de Rinoa. La Virgen. Tanto no sé. Sí, salió una revista. Decía que un soldado que le gustaba había desaparecido en acción. Eso la deprimió mucho, pero conoció al capitán Calway, que la consoló y terminaron casándose. ¿Por qué no habrá esperado el regreso de su soldado? Eso qué importa, ¿eh? Se ha casado y es feliz. Con eso basta. ¿No es así, L? Claro. Y el tío Laguna con Reid. Cambiemos de tema, dice. Bueno, ¿hay algo que quieras saber? ¿Esto de dónde estoy? Parece que los duendes están por aquí. ¿Los duendes? ¿Los duendes? Sí, ahora que lo dices. Entonces el trabajo de hoy será fácil. Sí, así da gusto luchar. Bueno, ¿hay algo que quieras saber? Pues de momento, suficiente. O sea que... ¿Julia la pianista puede ser la madre de Rinoa? Puede ser. ¿Qué piensas hacer? ¿Te quedarás por un tiempo? ¿Puedo? Un día sin trabajo es un día sin comida. Si lo cumples, ningún problema. Bueno, ¿y qué se supone que es el trabajo que hay que hacer? A ver... Ah, mira, ya viene Kiros conmigo. Pues vamos a ver si tiene algún enlace. Veo que no tiene, vale. ¿Podemos hacerle un relevo? No. Voy a ver si me deja enlazarle a Kiros. Ah, está aquí están los guardianes de la fuerza disponibles. ¿Tiene magias? Sí. No. Vamos a ver. En magia le voy a poner... eso. Resistencia... mira, lazo. Y en el poder mágico... aero. Vale. Magia, guardián de la fuerza, extraer... espérate un momento, vamos a enlazarle más. ¿Cuántos tiene Laguna? Sirene Kessar. Vamos a ponerle a Ifrit, a Laguna. Mira, fuerza más 20. Ahí está. Y a este le vamos a enlazar Shiva. Uf, tiene todos los enlaces, ¿eh? Vale. 28, 34... 34, ¿no? Era. Y el espíritu me da un poco más igual. Ah, sí, mucho mejor. Por cierto, de nuestra batalla con la brujadea, ganamos algunas habilidades. Vamos a repasar los guardianes de la fuerza. Bueno, va siendo hora de que Kessal aprenda apoyo, que le va a venir muy bien. Así va. Bueno, le queda poco para el enlace de resistencia. Vale, lo vamos a dejar ahí. Ifrit. Ah, le queda solamente un punto de habilidad para que aprenda magia del guardián de la fuerza más 30%. Luego le vamos a poner apoyo o municiones, que necesito ambas. Sirena está con. Vale. Sirena la vamos a dejar de momento así. Los hermanos adquirieron, ¿verdad? Adquirieron. Vamos a ponerle apoyo a los hermanos. Diablo sigue con arrebatar, que está a puntito de ganarlo. Genial. Rubí. No hemos visto que tiene Rubí. Mira, tiene la habilidad contraataque, que está muy bien. Vale. Transforma objetos en remedios de vitalidad.
También está bien. Bueno, pero le queda muy poquito para aprender esta, así que vamos a de momento dejar eso. Venga, ¿cómo está? Bueno, vamos a ver. L, ¿hablarás conmigo después? Sí. Vamos a ir a ver fuera, que hemos visto que hay unos soldados de Galvadia, que no sé qué demonios hacen por aquí. A ver. Estos. ¿Te parece que vendrán los de Star? Han pasado 2 años, ¿no? Si quisieran venir ya estarían aquí. No estés tan seguro, en ese país manda una bruja y quién sabe qué tiene en la cabeza. Ahora que me acabo de dar cuenta, no he mirado aquí arriba por si hubiera algún enlace o alguna historia. Vamos a echar un vistazo. Vale. Mira, hay ahí como una especie de... No, no hay nada, ¿no? Bueno, parece una especie de... qué pedazo de casa, ¿no? Vamos a ver si podemos entrar. Venga, tenemos un combate. Vale, bueno, un gusano y un mosquito, bueno, poca leche, ¿eh? Vamos a extraer electro y cura, y el otro, el mosquito, nah. Venga, ataquemos. Ese ya está dormido. Ahora el mosquito. Hombre, tiene más nivel, ¿eh? Toma, criticazo. Vale, monstruos fáciles. Subimos de nivel. Tela de araña. Venga, Ifrit. Aprendió habilidad nueva. Vamos a ver, ¿dónde estás, Ifrit? Ifrit. ¿Qué le ponemos a Ifrit? A ver. ¿El apoyo? Mira, fuerza más 40. Ese está muy bien, 120 nos pide. Vamos a poner esta para cuando llevamos a... cuando llevemos a Irvine, tengamos para... para su técnica especial duelo, que no le falte munición. Venga, vamos a seguir mirando por aquí. Parece que ya estás como nuevo. ¿Por qué no vuelves al ejército, eh? Podría salir a matar monstruos de vez en cuando. No estamos para eso. ¿Y si está con los de Star? Vamos, ¿qué te cuesta? Vale, por ahí no me deja avanzar. Otro combate. Vale, lo mismo, ¿no? Pues venga, pues... yo creo que esta vez voy a atacar primero ahí al mosquito. Me lo quito rápido de medio. Venga. Vale. Aquí ya está dormido. Ese. Háchale una magia, a ver qué tengo por aquí. A ver, Aero, si le hace algo. Y tú... Petra, venga, sí la pruebo. Mira, lo deja petrificado. Pues no está nada mal, esa magia. Lo ha dejado petrificado. Muy bueno. Venga, 4 gramas mágicas. Un punto de habilidad. Pero no me ha contado los puntos de habilidad por vencer al gusano. Eso es lo malo de la magia Petra. A ver, por aquí parece que no hay nada más. Mira, aquí hay otra guardia de Galvadia. A ver qué nos dice. Hace 2 años que estoy aquí. Este trabajo es un palo. Pero es mejor que trabajar para estar. Aquellos tipos secuestran niñas, ¿sabes? Sí, dicen que busca heredera para la bruja Adele. Si llegan a venir otra vez, Rein y el león. El leone. Bueno, no se salvan.
Tendrán que vérselas conmigo. Vamos a coger este punto de extracción, a ver. Antimagia, vale. ¿Quién tenía antimagia? Se la voy a dar a Laguna de momento. Vale, perfecto. Vamos a ver qué me sale. Otra vez el gusano. Esta vez le voy a atacar. Voy encima por la espalda. Buena. Fuera. Venga, tela de araña. Tengo que estar a punto de ganar la habilidad de arrebatar con Diablo. Que esa es buenísima, esa habilidad. Porque permite robar a... permite robar a los monstruos cuando les atacas. Oye, ¿puedo preguntarte algo? ¿Se puede saber a qué te dedicas aquí? Con la guerra, el pueblo se ha quedado sin hombres. Solo quedan viejitos, viejitas, niños, chocobos, perros y gatos. Y como puedes ver, los monstruos entran en el pueblo como Pedro por su casa. Yo a la gente de aquí le debo muchísimo. Y así les devuelvo el favor. Sí, vamos, se dedica a cargarse los monstruos que entran. Soy nada más y nada menos que el cazador de monstruos oficial de Windhill. Y desde este momento tú eres mi ayudante. A patrullar el pueblo. Si encontramos a alguien en dificultades, lo ayudaremos. Es parte de nuestro deber. Muy bien, ya queda todo claro. Vamos a seguir mirando por aquí. Parte del pueblo. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Una casa que parece una floristería o algo así. Muchas flores. A ver... y un punto de extracción, a ver qué tiene ese punto de extracción. Drenaje, anda, mira, esta magia no la había probado. Para Kiros. 8, vale. Venga, a ver si me sale algo distinto al gusano y al mosquito. Nada, lo mismo. Bueno, tengo ganas de invocar, voy a invocar alguno, a ver. A ver, ¿a qué invoco por aquí? ¿Qué tenemos? Hermanos... voy a ver si hermanos le hace algo al mosquito que está volando. Porque no estoy seguro. Toma, estacazo. Extra él tampoco... mira, uno más tiene. Tengo ganas de saber si... si estoy guardando la fuerza le puede hacer daño al enemigo que está volando, al mosquito. Vamos, tíralo para arriba ahí, a toda mecha. Ha fallado, vale. Sí, lo que suponía, que al mosquito no le iba a hacer daño. Y al otro le ha quitado más bien poco, ¿eh? Debe ser resistente. Vale. El gusano tiene algunas magias buenas, ¿eh? Así que creo que vamos a extraer un poquito. Vamos a cargarnos primero el mosquito. Le quitamos del medio. Venga, fuera mosquito. Vale. Vamos a extraer curas más. Venga. Esta ronda cura más. Muy buena extracción esa, 8. Freno, me parece que sí lo llevo, ¿eh? La magia freno. Por cierto, no sé si la llevo. ¿Está por aquí freno? No. Pues vamos a hacer una cosa. Voy a extraer freno y se la voy a aplicar al gusano. Eso es. Párale, párale. Ha fallado. Ah. Dos. Muy poquitas, ¿eh? Mala extracción. Venga, extrae electro más. Extrae electro más. O electro plus, se puede decir de ambas maneras. Esa sí es una buena extracción. 9 magias.
Bueno, hora de atacar ya. Vamos a hacer que Kiro se ataque solo. Ya sabéis para qué, ¿no? Venga, alguna, atacas a Kiro. Vaya, no me acordaba de esto, tío. No me acordaba que Laguna cuando ataca los deja dormidos. Bueno, vamos a despertarle con la magia Esna. Y ya tiene Kiros su técnica especial. Especial carnicería. Venga. Anda, Laguna también lo tiene ya. Me quita casi 1000 puntos de vida ahí. Bueno, pues no está mal. Todo bueno mientras vayamos ganando puntos de experiencia. 3 puntos de habilidad. Bien, 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 bien. Qué buena habilidad hemos adquirido. Mira, y Rubí también gana habilidad. Vale, pues vamos a entrar un momentito en el menú de los guardianes de la fuerza. Buscamos a Diablo. Diablo ahora va a hacer la habilidad mitad de encuentros, que no va a venir muy bien. También. Y Rubí, remedio de vitalidad, es una muy buena habilidad, pero vamos a por el contraataque, que eso sí que no va a venir bien. Y ahora en los enlaces, ¿quién tiene a Diablo? Mira, a Laguna no le he enlazado a la fuerza nada. Exacto. Habilidad. Vale, tiene que tenerla Kiros. Genial, arrebatar. Genial. Vale, voy a echarle una poción a Kiros. Suficiente. Venga, esto está mirado. Vamos a entrar aquí. Parece una casa con muchas flores. ¿Será una floristería o algo así? Mira, una mujer. Ah, Laguna. Ya hace tiempo que te has recuperado, ¿no es cierto? Todo gracias al pueblo. Alguien joven como tú debe de aburrirse mucho aquí. ¿No va siendo hora de que regreses a Delin? Vale. Pues aquí no hay nada más. Nada más. Vamos fuera, pues. A ver, por aquí. A ver, ¿qué tenemos aquí? Hay una señal de advertencia. Venga, vamos a empezar a arrebatar objetos a los enemigos. A este le vamos a robar lo que podamos, el gusano. Arrebatar. Tela de araña por 2. Venga, desesperado. Eso es, la granada. La metralla bien. Eso es. Dale plomo del bueno. ¡Vamos ya! 1600. Genial, ahora voy a empezar a robar objetos como loco. Porque ya sabéis que luego con los objetos y las distintas habilidades de crear magias. Mira, Quetzal ha adquirido apoyo. Perfecto. Y hermanos también. Pues venga. Esto me viene muy bien, ¿eh? Seguir ganando habilidades con los guardianes. Quetzal, el pájaro de las tormentas. A ver. ¿Esto de carta? El comando carta. No me acuerdo muy bien qué hacía ese comando. No sé si era convertir cartas, a lo mejor. Vamos. Vamos, vamos. ¿Qué hago? A ver. Venga, vitalidad, sí. Déjalo ahí. El otro era. Era un Quetzal. ¿Quién era el otro que había aprendido? Hermanos. Vale, así. Me vale. Venga, sigamos. Una señal, ¿no? Precaución, pone. Vale, esta es otra parte del pueblo, pero están aquí las casas, se ven un poco más cutres, ¿no? Venga, otro comatito. A ver si me sale otro enemigo que no sea gusano ese. Nada. Parece que aquí solo hay gusanos y mosquitos, nada más. Bueno, pues ya sabéis, vamos con Kiros. Arrebátale al mosquito. Y tú permanece a la espera.
No has podido robar. Pues ataca el mosquito. Vaya criticazo la ha hecho. Venga, arrebata al gusano. Vaya. Vamos a esperar que pase el turno. Vale. Arrebátale otra vez. Sácale ahí tela de araña, como sea. La virgen. Venga. Arrebata. De habilitación. Cuidado con eso, ¿eh? Que al final me la lía. Nada. Bueno, he esperado. Toma otra granada. Vale, genial. Shiva ya adquirió otro enlace. Vamos a ver dónde está Shiva. Ahí. Resistencia más 20. Le vamos a poner. No, vamos a terminar que termine con este. Espíritu más 20. Que la termine de aprender. Venga, entremos. Aquí no hay nadie, ¿no? No, no hay nadie. Vale, esto parece... diría que una iglesia o algo así, a ver. Ah, no, pues es... parece un hotel, ¿no? Vamos a ver si arriba hay algo. Está muy abandonado este pueblo de todas formas, ¿eh? No, no hay nada. Muy chulo, muy bonito todo, pero muy abandonado. Absolutamente nada. Y no hay nadie, además. No sé, es curioso. Bueno. Bienvenido. Esto parece ser alguna tienda. Terminada la primera patrulla del día. Volvamos a informar a la comandante y a la vicecomandante. La comandante de la chica del bar. Se llama Rain. Recuerda su nombre, que le debo la vida. Parece buena persona. Debe cuidarse de que no la engañe algún tipo sin escrúpulos. Tipo sin escrúpulos. Tienes razón, doblaremos la vigilancia. Ayudante Kiros, trazaremos un plan después de presentar nuestro informe. Muy bien, ¿puedo entrar aquí? Lo que quiero saber. Sí. Oye, si ya te has jurado, ¿por qué no te marchas de una vez? No le gusto, pero quiero comprar. No le gusto, pero quiero charlar. No le gusto, mejor me voy. A ver si me deja comprar. Vale, comprar y vender. A ver. Bueno, esta va siendo ahora ya que compremos 4. Cola de Finis tengo 7. Vale, esto voy sobrado. Mira, va la común. A comprar un montón que luego no tengo para Ibai. Ahora, perfecto. Vamos a vender. Sobre todo, fíjate, resucitadores de guardia de la fuerza. Con llevar 3 me vale. Aleta de pez. Agua cristal. Va agua acuático. Vale, esa la tengo que usar, ¿eh? Vale, suficiente. Bueno, vamos a informar a Rain que la patrulla ha terminado. Ah, ponía hotel. Digo yo iglesia y ponía un cartel que pone hotel. No me había fijado. Muy chulo ese hotel, por cierto. ¿Qué me pasa? Después de la primera patrulla siempre vuelvo por este camino de aquí. ¿Te habrá querido desviar el duende? Puede ser. Ellos son conscientes de que... bueno, pues
de que alguien como si les observara, como si estuvieran ahí encima de ellos. No sé, es curioso, ¿eh? Bueno, arrebátale al bicho este. Sobrevive alguno a la técnica especial de Laguna, ya se encarga Kiro de rematarlo. Perfecto. Dos telarañas. Hermano, sube nivel. Muy bien. Oye, Laguna. ¿Hasta cuándo pasarás los días jugando a patrullar? ¿Cómo que jugando a patrullar? ¿No querías convertirte en un periodista de temas internacionales? ¿Conoce la revista Timbermaniacs, no? Hablé con el jefe de redacción. Dice que siempre está interesado en artículos sobre la vida en distintos lugares del mundo. No me digas. ¿Por qué no vas a verlo? Sí, señor. Anda, mira. Laguna es un gran tipo, ¿eh? Es un gran tipo. Bueno. ¿Qué dice? Oye, podemos quedarnos un poco más aquí, ¿no? ¿Buscas material para tus artículos? Este es un buen lugar para empezar. Puedes escribir sobre la vida del pueblo. No, eso no. No quiero que el pueblo se haga famoso. Vendría un montón de gente y los tropearía a todos, ¿no crees? Temas que vengan a quitarte a Rein, ¿eh? Laguna, ¿cómo has cambiado? ¡Ahí, un monstruo! Bueno, vamos a dar el parte por aquí. Está todo despejado. Vaya. Lo mismo, ¿no? Venga, desesperado. Y me los quito del medio rápido. Venga, vamos dentro. ¿No está Reina aquí? Estará arriba. Ah, mira. Kiros, ¿qué pasa? Parece que hablan de cosas de mujeres. Mejor volvamos más tarde. Dice, sí, en voz baja. ¡Ey! Algo me dice que debemos escuchar. Rein, ¿no te casarás con el tío Laguna? ¿Con Laguna? Llegó aquí todo estropeado, gritando dolor. Lo he cuidado por meses, y él tan fresco. Dice que quiere ser periodista, pero no sabe ni hablar. Cuando una trata de conversar de algo serio, se escapa. Ronca como un oso, habla dormido. De todas formas, yo lo quiero mucho. Quiero que estemos los tres juntos, el tío Laguna, tú y yo. ¿Sabes? Creo que el tío Laguna quiere viajar, ver mundo. No es el tipo de persona que se vaya a quedar todavía en un pueblo como este. Hay gente así, ¿sabes? Qué lástima, ¿verdad? Entonces, ¿lo quieres? Vaya con la niña, ¿eh? Igual que tú.
Hola, tío Laguna. Fiu, fiu. Acabamos de llegar en este mismo instante, dice. Paso a informar de los monstruos eliminados en la patrulla. Entre los gusanitos y los mosquitos que tanto le disgustan a la vicecomandante Leone, hemos eliminado 13 monstruos. Buen trabajo. Bueno, comeremos antes de la siguiente patrulla. Te llamaré cuando esté lista la comida. Espera en tu cuarto. Se te ve cansado, ¿por qué no duermes un poco? Pues eso, vamos a descansar un poco. Vaya, justo antes de entrar, en la misma puerta. Más gusanitos y más mosquitos, ¿no? Pasa el turno. No. Pasa el turno, arrebatar. Eso es. Venga. Mira, tela de araña. Por lo menos ha robado algo. Se va a llevar toda la técnica especial este solo, el gusano. 2700, no está nada mal. Venga, para adentro. ¿Qué tal una siestecita? Venga, a dormir. Me acostaré un rato. Falta gente, no están ni Squall ni Irvine. Bienvenido, Zell. ¿Has estado en aquel mundo? Sí. ¿Qué tal esta laguna? No sé, no lo he visto. No es que lo sepa todo sobre War, pero Laguna y sus colegas fueron a Centra y se metieron en un fregado. Desde entonces, War está solo. Trabaja en una especie de prisión. War está súper aburrido. Solo piensa en volver a luchar junto con Laguna y Kiros. Anda. ¿Pero qué será aquel mundo? Yo qué sé. Bueno, tenemos a Zell, ¿no? A ver, Kistis. ¿Qué le habrá pasado a Squall? ¿También la habrán traído aquí? No sé muy bien dónde estoy. Parece una especie de... pues de prisión o algo así, ¿no? Estamos prisioneros, tenemos que salir de aquí, chicos. Vale, eso está claro. A ver, Rinoa. Has dicho que War estaba trabajando en una especie de prisión, ¿verdad? Sí. ¿War de dónde es? ¿No es de Galvadia? Sí, es un soldado. ¿Qué le habrá pasado a Squall? ¿También lo habrán traído aquí? Bueno, ¿me deja salir o moverme? A ver. Parece que estoy encerrado en algún sitio. A ver, selfie. Vale, tenemos que salir de aquí. Sí, vale, pero no veo ninguna opción. A ver. Vale, ¿se vuelve a sentar? No sé de qué va esto, pero... Zell, ¿tú no eres War en aquel mundo? Hace un rato lo era.
¿Reconoces esta celda? Vaya pregunta. ¡Ey, un momento! Conozco este sitio, tío. Escuchadme. Esta es la prisión donde trabaja War. Mira. Hay muchas celdas iguales a esta. Estoy seguro de que es aquí. En Albadi hay una cárcel para presos políticos. Sí, esta debe ser la prisión en la que trabaja War. Seguro que es aquí. Es lógico que nos hayan encarcelado por haber atacado a la bruja. Ajá. Nos enfrentamos al presidente. Seguro que nos condenan a muerte. Pero el presidente ya no está. Es verdad, Galvadia está ahora en manos de la bruja. ¿Qué será de nosotros? Esto no pinta nada bien. Eso, ¿dónde estará Ibai? ¿Y Squall? ¿Dónde está Squall? Espero que la bruja no lo haya... No sabemos nada de Squall. Bueno, según aparece ahí, estamos en el nivel 7 de la prisión. ¿Lo habéis oído? ¿Qué ha sido ese ruido? Son los guardias, ¿no? ¿Viene a traer la comida o algo? ¿Cómo? No me gusta nada. Tiene una cara de pocos amigos. Están torturando a vuestro amigo. ¿Qué dices? Cierra el pico. No alborotéis. Aquí mando yo, ¿entendido? ¿Entendido? Responde cuando te haga una pregunta. Te la han pegado a hacer ahí. Dejadlo ya. Casi me olvido. Oye, quizás tú nos puedas decir quién es Rinoa. Yo soy Rinoa, ¿por qué? Ah, sí, entonces vendrás con nosotros. ¿A dónde lleváis a Rinoa? Toma, otra patada. Basta. No, Kistis, iré con ellos. ¿Para qué querrán a Rinoa? Curioso. Bueno, pues aquí nos tiene Seifer enganchados a la pared. Te imaginas lo que te espera, ¿no? ¿Qué quieres? Ella quiere saber qué son realmente los Seeds. ¿Los Seeds?
Sith es el nombre en clave de la unidad de guerreros de élite de del jardín de Balaam. Los Sith son especialistas en combate. ¿Por qué me lo preguntas tú? ¿Por qué me lo preguntas si tú ya lo sabes? Yo no soy Sith. Supongo que cuando uno llega a Sith le comunican alguna información secreta. No, nada de nada. Y aunque tuviera esa información, nunca te la daría. ¿Sabes? Estás en mi lista de tipos duros. Ya sabía que no hablaría fácilmente. ¿Estoy en tu lista de tipos duros? Vaya honor. Por eso te he preparado una pequeña sorpresa. Vale. Se pone a torturarnos aquí pegándonos descargas eléctricas. Bueno, si tú no hablas, ya hablarán los otros. La instructora, la mensajera o aquel gallina. Seguro que el gallina no aguanta ni 3 segundos. ¿Están todos aquí? ¡Qué perspicaz! Pero como tú eres mi preferido, te concedo el honor de ser el primero. Esperaba el momento de volver a verte, Squall. Quería que presenciaras mi momento de gloria. Mi sueño se ha convertido en realidad. Soy el caballero de la bruja. Eres un simple torturador. ¿Qué has dicho? No me digas que te has desmayado. Este debe ser el momento en el que me declaras odio eterno. La historia del guerrero malvado contra el caballero de la bruja. Lo vamos a pasar bien, Squall. No me decepciones. Extraer cura. Buena. Parece que Selfie nos ha echado una curilla por ahí. No funciona. No, no funciona. Parece que tiene activado un campo que impide el uso de la magia. Mira, un bomba. ¡Ahí va! Que se cae el colega. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Tú otra vez? ¡Hola! ¿Qué patada has metido? Lo ayudaré. Basta ya. Sí, déjalo en paz. Os arrepentiréis. Qué malo es, dice Selfie. Los Mumbas estos parecen... no sé muy bien decir qué es. Una especie de gato o algo así. Pues sí, parece que ha funcionado esta vez. Qué curioso, ¿eh? Bueno, aquí seguimos. Que nos está torturando Seifer. Qué pesado es este Mendas. ¿Qué son los Sith? ¿Por qué se enfrentan a las brujas? Señor Almasi, los misiles que apuntan al jardín ya están listos. Bien. Vamos a destruir el jardín de Balaam como represalia por formar a los Sith, cazadores de brujas. ¿Qué? Es una pena, ¿verdad? Yo también estudié allí. Pero la idea lo quiere así, y así se hará. Pues ya lo ves, Squall. Después de destruir el jardín, empezaremos la caza de los Sith. Yo seré el perro de presa que liderará la caza para idea. Será muy divertido, solo espero que vea lo suficiente para verlo. Sigue interrogándolo.
¿Aún no quieres hablar? No entiendo la pregunta. No intentes tomarme el pelo. Edea dice que sabes algo. Habla de una vez. Habla. ¿Qué son realmente los Sith? Me parece que la cosa está jodida. Es cual, te tienen bien pillado, ¿eh? Vamos a decir cualquier cosa, a ver si nos dejan en paz. ¿Hablas por las buenas o por las malas? Flores. Habla más alto. El verdadero objetivo de los Sith es esparcir semillas por todo el mundo. Llenar el mundo de flores. ¿Crees que soy tonto? Es la verdad. Las flores hacen que la gente no tenga ganas de luchar. ¿Intentas decirme que los Sith quieren traer paz y amor al mundo? Jaja, qué chiste. ¿Crees que puedes engañarme tan fácilmente? Quitaremos a la gente la gana de luchar y entonces invadiremos. ¿Qué? ¡Ey, vosotros! Vigiladlo. Bueno, me parece un buen punto para dejar el capítulo de hoy aquí. Y bueno, pues aquí estamos, con Kistis, con Selfie y con Cell y este Mumba, que al pobre le tenían un poco maltratado. A ver si conseguimos alguna forma para escapar de esta celda donde nos tienen encerrados. Y nada más, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos, os mando saludos, nos seguimos viendo por el canal.